Bienvenidos a CNC Noticias, el noticiero más visto en todo el departamento de Arauca, donde usted se entera de los últimos acontecimientos ocurridos en esta región de frontera. A continuación les presentamos nuestros titulares. Día del Periodista en Arauca se recuerda con hechos trágicos que han enlutado el gremio. Arauca está entre una de las regiones más complicadas del país para ejercer la profesión, según los comunicadores. Menor del barrio 20 de julio se encuentra desaparecida. Sus padres la buscan con apoyo de las autoridades. Alcalde y autoridades realizaron recorrido para analizar puntos críticos donde se estaría expendiendo droga y se aumentó la delincuencia. Pésimo servicio de la empresa EMAR aumenta focos de contaminación en la ciudad. Más del 80% de los ciudadanos se quejan que la empresa no tiene capacidad operativa. Comunidad sirvió como apoyo para que autoridades logren la captura de varios sujetos que venían azotando la ciudad con robos a mano armada. En rueda de prensa se presentó nuevo presidente del Tribunal Administrativo de Arauca. Presenta noticias, Rudy Coraima Villamizar. Día del Periodista en Arauca se recuerda con hechos trágicos que han enlutado al gremio. Arauca está entre una de las regiones más complicadas del país para ejercer esta profesión. El 9 de febrero se celebra el Día del Periodista en Colombia, aunque para algunos colegas es de celebración, para otros es de tristeza, por los ataques que ha tenido la prensa en el departamento de Arauca en los últimos años. El periodismo es una pasión, es una actividad que realmente no merece el reconocimiento de la sociedad ni de las entidades gubernamentales, sino de la misma comunidad que se sirve del periodista día a día. Por ello, el mejor elogio, el reconocimiento más grande que un periodista puede tener es el acompañamiento de la comunidad. Y es a la comunidad a quien se debe el periodista. Siempre se habla que el periodismo es el cuarto poder, pero el cuarto poder es la sociedad y la sociedad se hace representar por un periodista. Es una labor muy difícil, es una labor difícil. En nuestro departamento de Arauca hemos tenido varios contextos en donde por diferentes situaciones como orden público, el ámbito político, muy politizado en muchas ocasiones y en los que los periodistas no somos ajenos a esto. Difícil también por los diferentes contextos que vemos desde nuestra propia comunidad, pero siempre yo creo que, y siempre lo he dicho, quienes somos periodistas lo hacemos con mucha pasión por esta loable labor que ejercemos día a día con dedicación, con mucho amor, y con mucho empeño todos los días. Aunque a algunas personas, personajes de la región, no les gusta alguna forma de hacer el periodismo, porque se critica, se denuncia y sobre todo se les dice la verdad cuando las cosas se están haciendo mal. Porque para nadie es un secreto que los medios de comunicación funcionan con el sostenimiento de la publicidad. Y hoy la publicidad se ha utilizado como una forma de premiar o castigar a los periodistas de acuerdo a su línea editorial. ¿Cómo quiere que se pueda hacer un ejercicio de todas estas temáticas si no existen las garantías realmente? Hoy en el Día del Periodista queremos recordar a algunos colegas que las vil balas asesinas los han callado para siempre, como fue a Henry Rojas Monge, corresponsal del Tiempo, asesinado cuando llegaba a su casa; el abogado y director de Meridiano 70, Efraín Varela Noriega, asesinado cerca del Colegio Agropecuario; y Luis Eduardo Alfonso, conocido como Pinino, asesinado al ingresar a la emisora Meridiano 70 en las horas de la madrugada. Pues, ¿cómo no recordar a Henry Rojas Monge? ¿Cómo no recordar a Efraín Alberto Varela Noriega y a Luis Eduardo Alfonso? Grandes periodistas, grandes maestros, grandes formadores, grandes forjadores de esta linda profesión, pues que gracias a la Constitución Política de Colombia también es un oficio en el que cabemos todos. En el año 2003, el departamento de Arauca quedó sin información debido a las amenazas hechas por los grupos al margen de la ley, como las guerrillas de la FARC y las autodefensas, donde 18 periodistas tuvieron que salir del departamento por amenazas de muerte. Luego de las amenazas y el regreso de los periodistas al departamento de Arauca, nació la idea de crear la Corporación de Periodistas del Departamento de Arauca, COPAR, donde hoy en día esta corporación está afiliada a la Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER, y a la Federación Internacional de Periodistas, FIT.
¿Qué nos hace falta? Poder dar voz a los victimarios, a las víctimas, poder revisar cómo otro tipo de información también puede caber en la agenda, esa información de situaciones que nunca nos atrevimos a contarlas. Sin embargo, también hay que decir que se necesita un apoyo mayor del Estado referente a garantías para poder trabajar libremente. Yo creo que hay un ejercicio en el que debemos repensarnos, debemos aprender no solamente ya aprendimos a narrar la guerra porque así nos llevó el conflicto, ahora es prepararnos para narrar la paz, para hacer pedagogía desde los medios, sin perder obviamente la imparcialidad y sobre todo el rigor periodístico, porque tampoco nos podemos dejar llevar por temas coyunturales, sino también es nuestra responsabilidad mostrar las diferentes áreas que debe tener este tipo de procesos y de información. Aunque algunos periodistas en Arauca cuentan con algunos esquemas de seguridad, es debido a las amenazas que aún persisten por algunos grupos al margen de la ley, delincuencia y por las denuncias hechas de corrupción que diariamente denuncian en sus medios. Aún sigue habiendo amenazas a periodistas, gracias a Dios no hubo asesinatos el año anterior, pero el panorama no es nada alentador. El año pasado la FECOLPER documentó 212 casos de afectaciones a periodistas con un total de 258 víctimas, y esto fue un incremento supremamente alto. Y por eso la invitación es como también desde el mismo Estado se dan garantías para, valga la redundancia, garantizar el ejercicio periodístico en esos temas que también se quieren. Los periodistas continuaremos informando y jamás nos van a callar por decir la verdad. Menor del barrio 20 de Julio se encuentra desaparecida. Sus padres la buscan con apoyo de las autoridades. Con autorización de los padres publicamos la imagen de la menor que, según sus familiares, se encontraría desaparecida luego de que saliera de su casa con rumbo desconocido. La menor, que reside en el barrio 20 de Julio, cursa séptimo grado en el Colegio Simón Bolívar. Según personas, esta llevaría un bolso con algunas prendas. La menor, de 13 años, es la primera vez que se ausenta de su hogar y, según sus familiares, no tiene motivos para abandonarla, por lo que ya se dio aviso a las autoridades y se colocó la denuncia ante la URI de la Fiscalía. En caso de que usted conozca información que permita dar con el paradero de la menor, puede comunicarse al 316-738-1417. Es hora de hacer una pausa comercial y ya regresamos con más información en CNC Noticias. Alcalde y autoridades realizaron recorrido para analizar puntos críticos donde se estaría expendiendo droga y se aumentó la delincuencia. Pésimo servicio de la empresa EMAR aumenta focos de contaminación en la ciudad. Más del 80% de los ciudadanos se quejan que la empresa no tiene capacidad operativa. Comunidad sirvió como apoyo para que autoridades logren la captura de varios sujetos que venían azotando la ciudad con robos a mano armada. En rueda de prensa se presentó el nuevo presidente del Tribunal Administrativo de Arauca. Vuelven las noticias del canal CNC, de lunes a viernes 7:30 de la noche. CNC Noticias, con el más completo equipo periodístico, brindando la mayor información a todo el departamento de Arauca. CNC Noticias. En la lupa con Carlos Pérez, un programa de opinión, todos los miércoles de 8 a 8:30 de la noche, en su canal de televisión CNC. Después de CNC Noticias, entrevistas con personajes del departamento de Arauca. En la lupa con Carlos Pérez, de 8 a 8:30 de la noche, todos los miércoles, por su canal CNC. Hola mis amigos, prepárense porque en el 2017 venimos con un nuevo programa, Deportes, todo lo que tiene que ver con la actividad deportiva del municipio y el departamento de Arauca, videos, los mejores videos musicales y curiosidades de Arauca y de la frontera, por el canal 3 de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde y de 8:30 a 9:30 de la noche. En el 2017 por el canal 3. CNC, con la información deportiva, videos musicales y las curiosidades del departamento. Mi nombre es Dubán Torres, los espero, no se lo vayan a perder.
de 4 a 5 de la tarde y de 8 y 30 a 9 y 30 de la noche, de lunes a viernes. La información deportiva, los videos musicales del momento y curiosidades del departamento de Arauco y de la frontera por el canal 3 de CNC. Hola, ¿qué tal amigos? Televidentes del canal CNC, les recuerdo que este lunes 23 de enero estará nuevamente al aire lo mejor de la música de la costa norte colombiana, esa música de caja, guacharaca y acordeón para todos ustedes, para que recuerden que estamos al aire disfrutando de toda la música de la costa norte colombiana, esa música de caja, guacharaca y acordeón en nuestro horario habitual, el horario de 5 de la tarde a 7 y media de la noche, así que recuerden, programense desde ya al número 302-34-59-113 para que estemos programados y soliciten ustedes sus canciones a través del canal CNC, canal 3 de STVNet. Los espero el lunes 23 de enero. Ellos eligieron dar lo mejor. Yo elegí ser parte de los profesionales responsables del bienestar y la vida animal. Yo me preparo para actuar como agente impulsador de innovaciones tecnológicas, con un alto criterio de responsabilidad social. Yo elegí desempeñarme exitosamente como gerente en empresas privadas, públicas o de economía solidaria. Yo me preparo para tener conocimientos y habilidades en campos como la psicología clínica, organizacional, educativa y social comunitaria. Yo elegí buscar soluciones a la comunidad, siendo garante del respeto a los derechos y deberes de las personas. Yo me preparo para organizar y dirigir servicios de contabilidad y asesorar empresas. Universidad Cooperativa de Colombia. Lo mejor de ti, haciendo lo mejor por los demás. Saludamos a nuestros canales aliados que retransmiten esta emisión de noticias en Tames, Aravena, Fortul, Puerto Rondón, Arauquita y en Yopal. Esta transmisión también puede ser vista en Facebook a través de nuestra página Canal CNC Arauca, donde también puede hacer sus denuncias a través de un mensaje o un comentario. Y el alcalde de Arauca, Benjamín Socadahuí, junto con las autoridades, realizaron recorrido para analizar puntos críticos donde se estaría expendiendo droga y se aumentó la delincuencia. El alcalde de Arauca, Benjamín Socadahuí, el comandante de Estación de Policía, Infantería de Marina, Migración y la Fiscalía Seccional de Arauca realizaron un recorrido en el malecón ecoturístico para detectar los sitios críticos de expendición de sustancias alucinógenas y las guaridas de los delincuentes. En primer lugar, darle a nuestra comunidad la visión de que hay una administración pues, que está trabajando por ello. Es así como hemos venido con la Fiscalía General de la Nación. Hemos venido con la Cámara de Comercio, con Migración Colombia, hemos venido con la Armada, con la Policía, con la Administración Municipal y con la Administración Departamental para que la gente haga sus denuncias en el tema que tiene que ver con el robo a las residencias, con los raponazos que se están presentando y con el microtráfico. Durante el recorrido se escuchó a toda la comunidad del sector para que denuncien dónde están las ollas y los delincuentes que tienen azotada la capital araucana. Es así que estamos escuchando a toda la comunidad en todo este sector para que la gente nos diga dónde es que están las ollas, dónde es que se esconden los delincuentes, porque los vamos a perseguir absolutamente a todos. Estamos con nuestra fuerza pública, estamos con los entes de control diciéndole a la comunidad que queremos rescatar nuestra ciudad de Arauca, que no la podemos dejar, que nos la tomen unos 4 o 5 personas que nos vienen a hacer daño. Por eso estamos con todas las autoridades para que la gente denuncie y que nos diga dónde están estos bandidos. Se recepcionaron las denuncias de la comunidad y en los próximos días se iniciarán los operativos. Estamos en estos momentos recepcionando todo lo que nos está diciendo nuestra comunidad para en los próximos días llevar a cabo todas estas tareas. Para contrarrestar a estos delincuentes, se van a entregar unas cámaras de seguridad para Migración Colombia y se instalarán otras 18 cámaras de seguridad en el municipio de Arauca. Estamos entregando 7 cámaras a Migración Colombia. Van a quedar dispuestas en el puente internacional y una en el centro de Arauca.
y a final de mes hay 18 nuevas cámaras en el municipio de Arauca habilitadas en su totalidad, y hay otro proyecto de 1.500 millones para la policía para que reforme toda su parte de recepción de estas cámaras, donde vamos a tener un centro de videos donde van a ir todo lo que capten estas cámaras para darle una respuesta inmediata a la comunidad sobre el tema de los hurtos que se están presentando en nuestra ciudad capital. La administración municipal, mediante decreto, prohibirá el expendido y consumo de licor en el malecón ecoturístico. Se va a prohibir el expendio y el consumo de licores y sustancias tóxicas en el sitio que viene desde el Fórum de los Libertadores hasta el puente internacional. Vamos a rescatar el malecón porque esto es un patrimonio de los niños y de los jóvenes de Arauca y de las familias de Arauca. El recorrido inició a las 8 de la mañana desde el puente internacional José Antonio Páez y finalizó en la cancha de los Guires en el barrio Las Cabañas. Y pésimo servicio de EMAR aumenta focos de contaminación. Más del 80% de los ciudadanos se quejan que la empresa no tiene capacidad operativa. Este es el panorama que se ve en toda la ciudad. La presunta falta de parque automotor en óptima calidad de la empresa encargada de la recolección del servicio de aseo EMAR sería uno de los principales factores que estarían causando la problemática en la ciudad, por lo que para la comunidad llama la atención que sea frecuente la interrupción de la recolección del servicio de aseo. El problema es que a veces tienen muchos niños pequeñitos acá, niños pequeños y uno mismo de adulto, esos son malos olores, botan animales en esa busaca, botan comida, botan de todo, de eso debe, no se aguanta la ellos, de eso ahí va uno en la tarde, ya lo que pasa el carro, ahí sí ya pasa el mal olor, pero entonces el carro pasa desde el martes, que quedó a pasar y mire, estas son horas y ahí está todavía ese montón de basura, botan la calle, botan la, los vecinos nos hallamos que salen afuera y se tapan las narices porque no aguantan el olor. Pero es que la problemática va más lejos. Ante la ausencia de carros compactadores, la entidad viene utilizando este pequeño vehículo y volquetas para recolectar los residuos sólidos. Asimismo, la entidad debería más de 60 millones de pesos a la empresa con trascarga que alquiló los vehículos para el transporte de los residuos sólidos. En este pésimo estado circulan los vehículos en las calles de la ciudad. Sin embargo, entendidos en la materia han dado a conocer que la recolección del servicio no se hace de forma eficiente, colocando en peligro la vida de los operarios y minimizando la efectividad de la recolección con estas volquetas. Para la comunidad, a pesar de la deficiencia del servicio, no existe descuento en la facturación. Yo no sé qué le pasa a la empresa de Mar. Mucha demora, la gente no aguanta los malos olores. Y muchos niños pequeños se enferman de gripa, de todo, mucha contaminación. Pero ¿quién fue el director responsable de tan descabellado negocio? En el 2013, en un afán de privatizar la empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa, el exalcalde Luis Emilio Tobar, conocido por su nefasta administración, cambió de gerente en esa entidad por cerco de cinco oportunidades. Entregó la concesión a una empresa que ha demostrado ser de papel. El impopular mandatario se empecinó en la decisión, a pesar de que se demostró que su administración, con hechos que EMAR, cuando fue creada, no tenía ni los recursos ni los parámetros establecidos para prestar un buen servicio en la recolección de los residuos sólidos y menos en el sostenimiento administrativo, este lo hizo. En un informe de gestión publicado por EMAR en el año 2013, en el punto 4.1.5 se da a conocer que los vehículos compactadores tendrían un mantenimiento diario, así como un chequeo con el fin de evitar la interrupción del servicio, pero este es el panorama. En el punto 4.1.3, la empresa estaría realizando recuperación de parques, especialmente en el malecón ecoturístico. Sin embargo, parece que solo en papel está esta iniciativa. 4 años después, según los moradores, no se conocen campañas de dichas recuperaciones. En uno de los apartes del dudoso informe dice: el recorrido se hace con 3 carros compactadores, uno de ellos alquilado por Enserpa, que presenta bote de lixiviados. El gerente de la empresa, el mismo gerente que a la fecha lidera la entidad, Carlos Mario Restrepo, informó que la situación es transitoria. El 1 de mayo termina el periodo de transición del contrato y a partir de ese día entrará en operación 2 nuevos vehículos. ¿Pero a qué 1 de mayo se refiere el gerente? Según Carlos Mario Restrepo, sería en el 2013. ¿Y dónde están los vehículos que entrarían a operar? El pésimo servicio debe ser puesto en cintura por los entes de control ante el daño ambiental que vienen causando en la ciudad la mala prestación por parte de la empresa de Mar. Asimismo, la pésima decisión que tomó el exalcalde Luis Emilio Tobar. Eso no tiene, eso puntualmente, eso es como cualquier cosa, como la muerte. Llega así, pran, 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 y lo tiene que uno puede pagarlo, todo, todo, todo.
Es hora de hacer una pausa comercial y ya regresamos con más información en CNC Noticias. Comunidad sirvió como apoyo para que autoridades logren la captura de varios sujetos que venían azotando la ciudad con robos a mano armada. En rueda de prensa se presentó el nuevo presidente del Tribunal Administrativo de Arauca. Vuelven las noticias del canal CNC, de lunes a viernes 7:30 de la noche. CNC Noticias, con el más completo equipo periodístico, brindando la mayor información a todo el departamento de Arauca. CNC Noticias. En la lupa con Carlos Pérez, un programa de opinión, todos los miércoles, de 8 a 8:30 de la noche, en su canal de televisión CNC. Después de CNC Noticias, entrevistas con personajes del departamento de Arauca. En la lupa con Carlos Pérez, de 8 a 8:30 de la noche, todos los miércoles, por su canal CNC. Hola, ¿qué tal, amigos televidentes del canal CNC? Les recuerdo que este lunes 23 de enero estará nuevamente al aire lo mejor de la música de la costa norte colombiana, esa música de caja, guacharaca y acordeón para todos ustedes, para que recuerden que estamos al aire disfrutando de toda la música de la costa norte colombiana, esa música de caja, guacharaca y acordeón en nuestro horario habitual, el horario de 5 de la tarde a 7:30 de la noche. Así que recuerden, programense desde ya al número 302-34-59-113 para que estemos programados y soliciten ustedes sus canciones a través del canal CNC, canal 3 de STVNet. Los espero el lunes 23 de enero. Ellos eligieron dar lo mejor. Yo elegí ser parte de los profesionales responsables del bienestar y la vida animal. Yo me preparo para actuar como agente impulsador de innovaciones tecnológicas, con un alto criterio de responsabilidad social. Yo elegí desempeñarme exitosamente como gerente en empresas privadas, públicas o de economía solidaria. Yo me preparo para tener conocimientos y habilidades en campos como la psicología clínica, organizacional, educativa y social comunitaria. Yo elegí buscar soluciones a la comunidad, siendo garante del respeto a los derechos y deberes de las personas. Yo me preparo para organizar y dirigir servicios de contabilidad y asesorar empresas. Universidad Cooperativa de Colombia, lo mejor de ti, haciendo lo mejor por los demás. Síganos en las redes sociales, Twitter, @ Canal CNC Arauca. Síganos en Facebook, Canal CNC Arauca. Y la comunidad sirvió como apoyo para que las autoridades lograran la captura de varios sujetos que venían azotando la ciudad con robos a mano armada. En coordinación con la comunidad en el municipio de Arauca, la Policía Nacional desarticuló una banda que venía cometiendo los hurtos en la capital araucana. Es el mejor ejemplo del trabajo policía-comunidad. De eso se trata. Se han dado capturas, una desarticulación de una banda compuesta por 3 delincuentes, los cuales eran los que en horas de la noche afectaban la tranquilidad de los ciudadanos, aprovechando la oportunidad que en algunas ocasiones damos, robando autopartes de los vehículos, como son espejos, entre otros. De igual forma, los almacenes o algunas partes del comercio que tenían facilidad de ingresar, entraban y también hurtaban sus elementos. Fueron judicializados. Las capturas se dieron gracias a una llamada de la comunidad al número de emergencia 123. ¿Cómo se dio esto? Una llamada al 123 informando de unas personas en una actitud muy sospechosa. Reacciona la patrulla del cuadrante y da con este resultado pues, positivo para ir mitigando de pronto la inseguridad que de una u otra forma afecta la tranquilidad de los araucanos. La Policía Nacional capturó al delincuente que tenía intimidadas a las mujeres y niños con el raponazo de los celulares. Es así también, como entre las capturas que tenemos de relevancia, se coge uno de esos que están afectando la tranquilidad de los niños, niñas, adolescentes, a las mujeres con el tema del raponazo. Y se le incauta una moto RX 115 negra, que era la que ya muchos habían informado que las características en la cual se movilizaba este delincuente.
informan también a la policía, reaccionan, se hace un cerco y más o menos a la altura de la alcaldía se puede coger ese sujeto, se captura y se recupera el elemento hurtado. Las autoridades continúan con los operativos en el municipio capital. Claro, tenemos que seguir mitigando estos hechos que se están presentando. Como le digo, recibiendo información oportuna de la comunidad, se puede hacer trabajos efectivos. Continuamos con los patrullajes normales que hacen los cuadrantes, pero también tenemos la oferta institucional, que son las unidades de tránsito, las unidades de infancia y adolescencia, las unidades de carabineros que todos están desplegando en las partes críticas o ya reconocidas de pronto del municipio que nos generan estos focos de inseguridad. Es así también como se están haciendo intervenciones de ir a registrar, a requisar a las personas que se movilizan en las motos. No solamente el hecho de llegar y coger y pedirle documentos para un comparendo, sino vamos ya más a fondo, solicitando antecedentes y todo esto. 50 hombres de la Policía Nacional llegarán a la capital araucana para reforzar la seguridad y contrarrestar a los delincuentes. Según las instrucciones que ha dado el mando institucional al señor comandante del departamento, mi coronel Edison Rodríguez Daza, pues va a llegar un personal en los lapsos de estos días, ya esperando a ver qué distribución se le va a dar para poder fortalecer la seguridad no solamente en Arauca, sino en los otros municipios. Los 50 uniformados serán distribuidos en los diferentes municipios del departamento de Arauca. Y en rueda de prensa se presentó nuevo presidente del Tribunal Administrativo de Arauca. En una rueda de prensa se presentó como nuevo presidente del Tribunal Administrativo de Arauca el magistrado Norberto Cermeño. Este periodo de las mesas directivas aquí en el Tribunal Administrativo de Arauca se da después del primer martes de febrero de cada año. Es una rotación que se hace cada año y entonces hemos sido elegidos la doctora Patricia Rocío Ceballos Rodríguez como vicepresidenta del tribunal, mi persona como Luis Alberto Cermeño como presidente del Tribunal Administrativo de Arauca y en la parte directiva de la jurisdicción nos acompaña la doctora María Elizabeth Mogollón Méndez, que es la secretaria del tribunal. El magistrado dijo que anualmente la rama judicial en Colombia saca más de 3 millones de sentencias y en el tribunal procede a sacar centenares de sentencias al año. La rama judicial todos los días profiere decisiones en favor de los derechos cuyo reconocimiento se acude a sus dependencias. Anualmente la rama judicial en Colombia profiere más de 3 millones de sentencias. Nosotros aquí en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa de Arauca proferimos centenares de sentencias cada año. El presidente del Tribunal Administrativo de Arauca lamentó que la comunidad no conoce el trabajo que hace diariamente el Tribunal Administrativo. Y desafortunadamente la comunidad no conoce lo que nosotros hacemos. Y desafortunadamente las dos o tres cosas que en el país o en Arauca ocurren de manera anormal, ya sea por corrupción o por arbitrariedad, a eso sí se le da publicidad. Con esta nueva administración del tribunal habrá más contacto con la prensa araucana. Nosotros queremos propiciar un cambio en ese sentido y mostrarle a la comunidad quiénes somos y qué hacemos y cómo lo hacemos. Por eso los hemos invitado, iremos a reunirnos varias veces con el objeto de informarles lo que aquí se hace, explicarles decisiones o controversias que aquí se ventilan para que ustedes con los análisis que hagan puedan informar a la comunidad. También se podrá conocer los fallos a la luz pública que este Tribunal Administrativo de Arauca emita. Y con esta información llegamos al final de CNC Noticias. Gracias a ustedes, somos el noticiero con más televidentes en todo el departamento de Arauca. Hasta una próxima oportunidad.
Una realización de Construcciones y Producciones Wilsar. Construimos desarrollo, producimos futuro.